Hello. Good evening. Good. Hello, good evening, how are you? How are you? ¿Cómo está? Por aquí siempre, ¿y usted qué tal? Hoy sí ya está con todo en la plataforma. Pues todos estamos. Hoy sí Nice. ya puedo hacer deberes ya. Eso me llega. Gracias a Dios lo hice, iba ahí. Sí es importante ir viendo el porcentaje, cómo va. Con el 80% se pasa, ¿verdad? Entonces hay que Sí. tener cuidado con eso. Gracias a Dios, va. Hay que darle. Hay que darle adelante, va, profe. Of course. Fíjate que me estaba, no sé por qué estaba fallando, como no había nadie, me afligí porque dije, sí, dije, yo me he salido, quédate. Sí, no, está un poco temprano, pero lo bueno es que ya está por aquí. Ya estamos aquí, gracias a Dios. Course. Vamos a esperar que vengan los demás. Si quiere, revisemos aquel que le dije, profe, que me había quedado rojo. Ya lo vamos a revisar con todos. Va. Lo que tiene que hacer es ir viendo usted cuáles son las que tiene malas. O sea, yo no puedo ver lo que tiene usted dentro de su plataforma, solo la nota, ¿verdad? Entonces, habrá algunas, me imagino que no son muchas, porque tiene 70 en el midterm, ya solo en ese. Entonces, lo que hay que ver es cuáles están malas y corregirlas. Ahí me aparecía 85% está aprobada, ¿va? Porque quizá, y como me decía, hacía falta el 25%, no, quizás no me lo calificó así, entonces solo vi unas cuatro preguntas. El examen salió bien. Ok, bueno, si no lo vamos a ver, ahorita lo vamos a revisar y ahí vamos a ir viendo. O sea, vea usted en cuál se pudo haber equivocado por si hay que corregirla. Sí. Puro River Play. No, ese es del Atlético de Madrid. Ah, yo soy Barcelona y aliancista. Okay. Hello, Bye. César. Good evening. Good evening, how are you? Fine, teacher. Thank you. Very well. Welcome to the class. Yes. Gracias. Saludos, César. Magaña. Juan Ricardo. Juan Ricardo, se da gusto. Hablando inglés en el grupo. Sí, con todo ahí. Ustedes también me ha dado más gusto. Yo solo escuchándolo. Good Hello, good evening. How are you? evening. Very good. Very nice. Good. José Meneses. Sir. Salud. Ahí no se le oye. Good evening. Hello, good evening. How are you? Hello. Hi. Welcome to the class. Thank you.
Vamos a esperar uno o dos minutos. Vamos a revisar luego las actividades, la actividad, la tarea 10 y luego el midterm test. Y luego vamos a reiniciar, ¿verdad?, con la clase. Si tienen preguntas, dudas, the moment is right now. Teacher. Yes. Jimmy Martínez ya envió a los correos para inscribirse ya para el segundo módulo. Sí, de hecho parece que ahora era último día, ¿verdad? Ahora no me acuerdo si era ahora o el siguiente. Ya voy a revisar, permítame. Por aquí lo tengo. Permítame. Creo que aquí está. Vamos a ver. Ya está el listado ya. Todavía no, déjame ver. No, esto, permítame. Voy a revisar cuándo era la última fecha. ¿14 de junio, qué decir? Creo que sí, ajá, creo que es el lunes, exacto. Y si en dado caso, digamos, recursos humanos, donde trabaja uno, no lo logran inscribir a tiempo. Y tendría que estar preguntando, tendrían ellos, si no, también está en el mismo lo que le enviaron. Allí hay un correo que también usted puede enviar la documentación, solo que se necesita el sello y la firma de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, sí es importante esa parte, pero sí existe la opción, pues, de que usted lo pueda enviar, digamos, de las dos maneras. Lo podría hacer de las dos maneras. Sí. Encuentro el... Pero sí creo que era 14, ¿verdad? 14 de junio. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? How are you? Hi. Hello. Hello. Nora Lizette. Ah, ya está pasando el listo. Este curso casi veo yo que está como enfocado a cosas de oficina. Sí, como en Safor lo ha diseñado para gente que trabaja, ¿verdad? Entonces, lo va lanzando de esa manera, lo va lanzando de manera que se vaya empapando de vocabulario, de cosas por el estilo. Igual, también el objetivo es que al final de todos se certifiquen en el TOEIC. Y el TOEIC es una certificación mundial que va enfocada al trabajo. Entonces, las preguntas que le van a hacer son así como que los readings, por ejemplo, correos electrónicos de trabajo, palabras así de producción, que no son tan rebuscadas, pero sí tienen que ver con la parte laboral. Entonces, por eso lo hacen de esa manera. Que yo, bueno, quería aprender más que todo en el área de ventas. O sea, me gustaría trabajar en esa área, porque hay bastantes call centers que piden sales agent. Sí, tiene razón. Sí, pero mire, se van a ver un poco más. Recordemos que ahorita estamos como iniciando, ¿verdad? Luego ya se va a ver, cuando ya estén allá por el intermedio, el avanzado, ya va a ver que los readings y los memorándums que se van a ver en los libros, pues van a ser ya un poco diferentes, ¿verdad? Entonces yo trato de ver la parte gramatical, la parte de las estructuras, y luego la parte del libro les va enfocando también a la parte laboral, which is very good. Bueno, vamos a iniciar entonces. Lo primero que vamos a hacer es revisar la tarea y el midterm test, que creo que todos lo hicimos, ¿verdad? Yo estaba viendo ahí las notas que mandé y
Very good job. Anyways, por si hay preguntas. Hola, dígame. Perdón, paso lista. ¿Todavía no? Ay, vaya, vaya, gracias. Ok, ya casi. Este sería el task que teníamos para el viernes, Friday's homework. Entonces, vamos a irlo revisando. These instructions, read and decide the proper way of simple present form. Y la número uno, pues hay una fecha ahí, una hora. ¿Cómo sería? Go, ¿verdad? Porque no es tercera persona. Number two, dice, I usually... ¿Cómo sería number two? Drive to work. Drive, no drives, sino que drive. Very good. Number three, dice, I always... Check. Very check good. My emails. Check my emails when I get to work. Number four, it says, but I don't always... Reply. Sería esta, la segunda, reply. Reply, Eva. Reply, very good. Reply. And then number five, it says, I... Have lunch. Have lunch, very good. Esa sería esta parte. Do you have any questions about this? No questions. Ok, vamos a revisar rapidín el midterm test. Ok. Yo pensaría que estaba bastante fácil. Creería también que no se tardaron mucho. No, the part number one says read carefully and choose the best answer. So, Michelle, is a flow manager. Is a floor manager. Very good. Do you remember what is floor manager? Era floor manager. Do you remember? Gerente de piso, algo así. Era como jefe de piso, gerente. So, good. Number two, it says he. Is. Sería is not, ¿verdad? No. Porque la otra está mal escrita, ¿no? Porque sí podría ser, pero está mal escrito el apóstrofe. El apóstrofe. Yeah, era truquito ahí. La number three dice I. I'm an assembler, un ensamblador. Very good. Number four, are we friends? No, they are not. Eso no es correcto. ¿Cuál sería la correcta? No, we're no. No, we are not. Very good. And number five, are your bosses here? Yes, you are. Yes. You are. You are, entonces, ¿qué dicen los demás? Yes, they are. They are, ellos, ¿verdad? Yes, they are. They are. Okay, the next one, part number two, it says, choose the best choices for the following questions. What letter comes before Q, antes de la Q? P. P, very good. How many letters are there in the English alphabet? Esto no me acuerdo. A ver cuál es. 26. Okay. 26. Very good. Which are the vowels? A, E, I, O, U. Okay. Very good. Number four says our teacher is from Canada. Wrong. Wrong with that. Very good. And their class is at night. Right. Right. Very good. Now let's move on to the part three that it says, go over the sentences and check the right use of the verb be. So it says, my boss is. Is, ¿verdad? My boss is. Okay, and number two, how is it gonna be? Are. Very good. Number three. Are. Are. Very good. And
dice unscramble the following simple present tense. ¿Cómo sería esa? La número 4, number 4. She'll. She. Como she. Doesn't speak Portuguese. Very good. So she doesn't speak Portuguese. Nice. And number 5, how's it going to be? We don't use computers. Very good. We don't use computers. So let's move on to part number 5. Read the questions, check the proper way to answer them. Do you like music? Oh. Yes. Yes. I do. Very good. Number 2, it says, does Zara know English? No. She doesn't. Very good. Number 3, do you and Wendell play the guitar? Yes. Yay. They do. Mm. Oh. Sí, sería we do. Okay, dice, do you and Wendell. Entonces le incluye ahí, ¿verdad? That is it. Number 4, does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Very good. She does. Okay. And number 5, do you take the bus at 7 a.m.? Yeah, we does. Those. Yes, we. Yeah, we do. We do. Very well. Y eso era todo. Así rapidito está. So the question is, do you have questions? Pregunta, dudas acerca del midterm test. Ese era el examen. Este era el midterm test. Igual dentro de bueno, la otra semana, este viernes, el lunes nos toca hacer el examen final. Ya me acordé, no es viernes. Hay que hacer uno parecido, ¿verdad? Lo bueno es que vamos a tener el fin de semana para hacerlo, ¿verdad? Va a estar nice. Yeah. Okay, we're going to stop here and I'm going to check the attendance. Vamos a pasar lista. So, Ana Isabel Asensio Bernal. Present. Good. Angélica Beatriz Mejía Arias. No. César Romeo Magaña Valle. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Ah, ok, ya decía que la había visto. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Eso. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Juan Josué Morales Pérez. Present. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Present. Silvia Patricia Osorio Polanco. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Ok, we are going to start. Vamos a iniciar con un pequeño ejercicio recordando lo que estuvimos viendo la semana pasada para que podamos ir aterrizando en lo que viene. Ok, que siempre va a ser relacionado con lo mismo, pero vamos a empezar ya a ver otras cosas. So here we go, my friends. Okay, we are going to do a little exercise, siempre con el presente simple. Ahí entre paréntesis ustedes verán el verbo que sí vamos a utilizar, pero ya pues conjugado, ¿verdad?
So, number one, it says London. ¿Cómo sería ahí? Sorry. London. Oh. Bye. Bye. In England. Is. Very good. London is in England. Recordemos que el verbo to be así va, ¿verdad? Se conjuga como is, am, y are. Okay, so number two, how is going to be the summer? Day, summer, bay, big, huge. Is, very good. The summer is hot. What is summer? Do you remember in Spanish? Dry. El verano es caliente, ¿verdad? El verano, hot. Caliente. Okay, number three, she. She dry. Very sweet. Very good. She drives very well. Remember the S, que es lo que hemos venido viendo, ¿verdad? La S es importantísima. Number four, they. They open. Very they good. Store. They open the store eight. At 8. Good. What is eight. Open? What do you remember? Eight. Open? Open. Linda Bay, abrir, very Bay Platy, number five, Linda, Linda Bay, a very pretty. Linda is very good. Linda is a very pretty girl. So, very pretty girl. Remember that. That is uno es adverbio, otro es adjetivo. Ya vamos a ver eso. Number six, I have. I have several jobs. Sí, several jobs. What is several? Es duro, no sé. Mucho. O fuerte, no. Muchos. Mucho. Muchos trabajos. So, yo tengo muchos trabajos. En Estados Unidos. Yeah, here también. Aquí hay gente que se echa sus trabajos. Pero... Number seven. Water. Water boils con S, ¿verdad? Ni sabemos qué significa, pero lo podemos conjugar. Water boils at 100 degrees. So, ¿qué es boil? Do you know? Hervir. El agua hierve a 100 grados. Degrees es grados. Eso es Fahrenheit, no es Celsius. So, it's going to be like that. And the other one says water. Ajá. Freezes. Solo con S, pero la S se dice. Eso es bien importante que lo vayamos recordando. Water freezes at 0 degrees. Que sería, ¿qué es freeze? Congelado. Congelar, sí. Congelar, ¿verdad? Entonces lo opuesto. El agua se congela a los 0 grados. Ok. A little bit more. Let's see. Number nine, it says, my sister speaks English. Very good. Thanks. Number 10, he has a big apartment. Very good. He has a big apartment. Has. Tercera persona de have is has. Number three, a triangle has. A triangle has 3 corners. Good. Number 12. My birthday is in June. Very good. My birthday is in June. Number 13. Books has fish. A ver, es have o es has? Es have. Porque es books, libros, plural. Pues ahí sí va a ser have, no has. Pages, ok. And number 14, dogs. Are. Good. Dogs are good friends. And the last one, la última, I. Work hard. Very good, my friends. Questions in this part? ¿Preguntas, dudas?
No questions. Okay. Vamos a hacer esta otra. So, I sit. ¿Cómo sería en negativo? Esa la vamos a pasar a negativo. I don't sit. Very good. Peggy washes in negative. Peggy doesn't watch. Watch. Compañeros, contesten. No, usted, ahí démelo con todo, ¿verdad? Peggy doesn't watch. Number, bueno, no tiene número. They go. How is going to be that in negative? They don't go. They don't go. You watch. How is going to be in negative? You don't watch. You don't watch. Si sí, vamos viendo cómo la transformamos, ¿verdad? He tries. ¿Cómo sería en negativo? He doesn't touch. Good. He doesn't try, ¿verdad? Con why. ¿Qué era try? ¿Se acuerdan qué era try? Probar, intentar, ¿verdad? Good. We ask, how is going to be that in negative? We aren't. We don't ask. We don't ask. Luego dice, Mel and John learn. En negativo. Mel and John don't learn, porque son ellos, son varios, no es tercera persona singular. Sería Mel and John don't learn. She starts. How is going to be that in negative? She doesn't start. Sin ese start. Good. I phone in negative. I don't phone. Very good. And the other one, it says, it rains. How is it going to be that in negative? It doesn't rain. Rain sin la S. Nice. Y una más acá, un par de ejercicios más. My sister, esta la vamos a hacer. Yo le voy a ir diciendo cómo la vamos a hacer. En, bueno, la verdad es que ahí está el verbo ya. Tendría que ser negativo. ¿Cómo sería negativo? My sister doesn't play golf. The next one, we don't go by train. Very good. The next one is snail. Doesn't wear clothes. Very good. ¿Qué es snail? Es un caracol. Entonces es, lo que dice es snail doesn't wear clothes. Entonces los caracoles o un caracol no usa ropa. The next one says you. You don't have a car. Very good. The next one says this man. Doesn't smoke. Very good. Porque es ese hombre, ese singular. The next one says they. They don't speak English. Ello, ¿verdad? No, no es doesn't. Crocodiles. Don't live in the sea. Okay. Crocodiles don't live in the sea. Crocodiles. Ese es plural, por eso es don't, ¿verdad? Vea cómo cambia la palabra cocodrilo, ¿verdad? Porque nosotros decimos, bueno, ni me acuerdo, pero sería crocodiles en inglés, cro. Al principio va el cro. Crocodiles. It's kind of different. The other one says it doesn't rain in summer, lo cual a veces no es cierto. Ahora, aquí en diciembre llovió. The next one says a penguin doesn't fly. Un pingüino no vuela. Y la última, I don't like swimming. Swimming, ¿qué es swimming? Nadar, ir nadando. Okay, do you have any questions about this? Questions. Esto es como para ir recordando, ¿verdad? Okay. Today, hoy vamos a iniciar, esta parte es interesante. Information questions and answers. Okay.
ya vimos las yes, no questions. Las yes, no questions puede ser, si es con el verbo to be, como, is she your sister? Entonces la respuesta es, yes, she is, or no, she isn't. O si lo hacemos con otro verbo, como, does she work at the hospital? Entonces la respuesta va a ser, yes, she is, o no, perdón, no, yes, she does, o no, she doesn't. Con las information questions, la diferencia es de que no respondemos sí o no en la respuesta. Esto es como que imagínese que yo le pregunto a usted, ¿cuál es su nombre? Y usted me dice, sí, sí, cabal. A ver, no pega, ¿verdad? No va. Entonces, information questions, por eso se llaman así, porque está preguntando la información. Ahora, lo primero que vamos a ver son las palabras que usamos para las information questions. ¿Ok? Primero vamos a repetir porque hay que practicar el inglés, ¿verdad? Vamos a repetir todo lo que está aquí. Y le vamos a ver qué significa, cómo lo usamos. Aquí les traje creo que casi todas las que existen. So, everybody please repeat. What? 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 Specific thing. Specific thing. Specific thing. Object. 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 What is your name? What is your name? What for? What for? Reason. Reason. What did you do that for? What did you do that for? What did you do it for? When? 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 Time? Time. Time. Occasion? Occasion. Occasion. Moment? Moments. Amen. When did he leave? When did he leave? Where? 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 Position. Position. Place. 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 Where do they live? Where do they live? Place. Which? 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 Choice. Choice. Alternative. Alternative. Which color do you want? Which color do you want? Who? Who? Person. Person. Subject. Subject. Who opened the door? Who opened the door? Opened the door? Whom? Whom? Person. Person. Object. 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 Whom did you see? Who did you see? When did you see? Whose? 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 Ownership. 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 Whose are these keys? Keys. Why? Why? Reason. 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 Why do you say that? Why do you say that? Why don't? Why don't? Suggestion. Suggestion. Why don't you take a nap? How? Way. Manner. Form. How does this work? How far? Distance. How far is it from Australia to New Zealand? How long? Length. Time or space? Time or space. How long will it take? How long will it take? How many? How many? Quantity. Quantity. Countable. Countable.
How many cars are there? How many cars are there? How much? Much. Quantity. Quantity. Uncountable. Uncountable. How much money do you have? How old? Age. How old are you? Okay. Yo pensaría que aquí están casi todas las WH questions. No las vamos a usar todas ahorita, hay unas que son muy, muy comunes. Vamos a ir viendo cada una qué es y cómo se usa. Por ejemplo, what, aquí es donde tenemos que tener cuidado. Bueno, quizás le voy a explicar eso cuando lleguemos al otro, pero what es como para cosas específicas, objeto. Como por ejemplo, ahí está el ejemplo, what is your name? Lo podemos usar todas estas con el verbo to be o con cualquier otro verbo. O sea que si yo utilizo otro verbo sería, what does she do, for example? What do they do? What do they want? Se puede, ¿verdad? O con el verbo to be. Igual con plurales. What are your names? Ahí ya es plural, ¿verdad? Recordemos que si ocupo plural con el verbo to be sería what are your names, plural. Los dos tienen que ser plurales. Esos detallitos son muy importantes. Preguntas con what. What are we here? The other one says what for, que esto es como para preguntar una razón. No es tan común usar esa, es más común la otra que está abajo, que ya la vamos a ver. Pero sí, para que ustedes se vayan familiarizando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, what did you do that for? Que sería algo así como, ¿por qué hiciste eso? ¿Verdad? Entonces, what al principio, for al final. Igual puede ser con el verbo to be o puede ser con do o does. Eso no importa. It's the same. Esta sí es muy común. When. Es de lo más común, ¿verdad? When va a ser cuando preguntamos cuándo. Que viene a ser, la respuesta siempre va a ser tiempo. Puede ser presente, futuro, pasado, cualquier cosa, ¿verdad? Como haya sucedido el asunto. Pero este sería solo para tiempo. Por ejemplo, la pregunta dice, when did he leave? ¿Cuándo se fue él? Imagínense que de repente hay una fiesta y yo digo, when is the party? Que usted me dice, ¿verdad? La respuesta puede ser cualquiera. It's on Saturday. It's tonight. Tomorrow. It's next month. También se puede utilizar con do or does. Sería como, when do they go? Por ejemplo. When does she go? When does she come? Se puede utilizar con cualquiera. Ok, ¿preguntas hasta ahorita? Vaya, en este caso dice, when's timing occasion moment. Si se refiere que when se va a utilizar cuando queremos preguntar para tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo? Igual que en español, ¿verdad? ¿Cuándo? Mañana, tiempo, pasado. La ocasión, ¿verdad? O el momento. Exacto. The next one, it says, where. Se me perdió. Where. Where es where. ¿Dónde? Esto es para lugar, posición, cosas por el estilo. ¿Dónde? Por ejemplo, ahí dice, where do they live? ¿Dónde viven ellos? Entonces, ahí son information questions porque me puede ser cualquier cosa, ¿verdad? In New Zealand, in Denmark, in San Salvador, here, next to your house. Y la respuesta puede ser tan variada como que me diga, pues fíjate que vive en la Casa Azul, que está en el Pasaje Verde, que está a la vuelta. La respuesta puede ser, whatever you want. O sea que bueno, la línea esta, profe, diferencia va a cuál o qué. Pues esa es la pregunta. Es que cada una tiene un uso, que es lo que vamos explicando ahorita. Entonces, esta es para posición, lugar, más que todo lugar. ¿Dónde? En la casa, en el carro, ¿verdad? Where. Y recordemos que siempre se puede usar con el verbo to be y con do it just, whatever you want, ¿ok?
Acá está donde vamos a explicar un par de cosas. Which. Which. Sería para choice, que sería como elegir o alternativa. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Cuando preguntamos el nombre, ¿cómo preguntamos en inglés? What's your name? Pero nosotros en español decimos cuál, ¿verdad? Y which es cuál. Entonces, ¿cuál? Lo primero que tenemos que aprender es que por eso... Good night, no... teacher. Excuse me. Hello. Hello, good evening. How are you? Disculpe la tardanza. No, don't worry. Welcome to the class. Okay. Entonces, which. Lo primero que tenemos que aprender es que no tenemos que traducir. Porque cualquiera me dijera... What's your name? Y nosotros en español decimos... ¿Cuál es tu nombre? Pero en inglés sería What's your name? ¿Qué es tu nombre? No traducimos. Adaptamos. Which es cuál. Pero en inglés se va a utilizar cuando tenemos alternativas y podemos elegir. Por ejemplo, which color do you want? Y ahí hay tres colores. O sea, no me puede decir, mire, yo quiero uno negro, ¿verdad? No, que negro no hay. Hay tres. Está el red, el yellow y el blue. Y yo le pregunto, which color do you want? ¿Verdad? Ahí vamos a utilizar el which. My favorite blue. Ajá. Entonces, imagínense, con which y con what, vamos a regresar acá. O sea, yo puedo preguntarles, what color do you prefer? O le puedo preguntar, which color do you prefer? ¿Cuál es la diferencia? Que con what, usted me puede decir lo que sea, porque es general. Which color do you prefer? Burgundy, navy, green, whatever. Pero si yo le digo which, es porque hay alternativas frente a nosotros. Como cuando estamos en un almacén, ¿verdad? Que yo estoy viendo ahí los colores y le pregunta a usted a alguien, mire, ¿cuál quiere? Pues, ¿cuál color necesita? De eso, ¿verdad? No me puede venir a decir que otro, porque no, ¿verdad? De eso. So, that is important. Which es para cuando tenemos... alternativas y podemos elegir de esas alternativas. What general. Y pero de las alternativas que se ven, ¿verdad? Que se ven, que están presentes, que usted sabe que están ahí. Y puede ser de cualquier cosa, ¿verdad? No solo de colores, sino que de lo que sea. Good. ¿Preguntas con esta parte? No. ¿Qué significa wish? Digo que sea. Es que nosotros lo traducimos como cuál, pero quizás más de lo que significa, tendríamos que ver cómo se usa, ¿verdad? Porque como les decíamos, ahí arriba podemos decir, what is your name? Pero what es qué, no es cuál, ¿verdad? Ok, ok. So let's go to the other one. Who. Who se va a usar para, cuando queremos preguntar acerca de personas. ¿Verdad? Hablamos de quién hizo esto, de quién, algo por el estilo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, who opened the door? ¿Quién abrió la puerta? Ahora, con esta, es importante una aclaración, que es una cosa como rara, ¿verdad? Con el verbo to be no tenemos ningún problema. Who is your teacher, por ejemplo? Who are your students? Normal. Pero, and this is very important, cuando vamos a usar do or does, no usamos do or does. ¿Cómo es eso? Como yo no sé de quién estoy hablando, es lo que estoy preguntando. Yo estoy preguntando por alguien. Entonces, como no sé si es he, si es she, si es they, si es we la respuesta, no le pongo ni do ni does. Este va sin es el auxiliar. La pregunta, esta es la única pregunta que ustedes van a encontrar que va sin el auxiliar. Por ejemplo, podemos decir, who speaks English? En tercera persona el verbo, who speaks English? Y cuando me responde, usted me puede decir, she does, o we do, o they do. Entonces, a la pregunta no le vamos a poner ni do ni does, sino que el verbo va a ir en tercera persona. Otro ejemplo. Who cooks the dinner? Cooks.
sin do ni does. Who plays the guitar? Who listens to music? Who goes to the park? Nunca, ni do ni does. ¿Queda clara esta parte? Si hay preguntas, pregunta. Ya vamos a escribir un par. Mira, está fácil porque esta es la única rareza, ¿verdad? La demás solo es de ver qué significan, cómo lo voy a usar. Esta, además de saber que who es para personas, que yo voy a preguntar quién hace algo, tenemos que recordar que no lleva ni do ni das, no es auxiliar en esta. ¿Ah? Solo si lleva el verbo to be, si es normal. Pero si voy a utilizar cualquier otro verbo, utilizo el verbo en tercera persona. Who goes, who teaches, who washes. ¿Okay? Es la única. Conecta todo. O sea que el verbo siempre va a ir en tercera persona. Con who, sí. Yes. En la pregunta esta, sí. Solo sí, usando who para persona, tío. Solo con who. Con todos los demás, no. Pero con who, sí. Ok. Good, good. Ahora, esta who la vamos a utilizar cuando estamos preguntando quién hace una acción. Por eso dice subject ahí, el sujeto. O sea, quién hizo esto, quién va a hacer esto, cualquier cosa. La de abajo dice whom, porque eso estoy hablando del objeto. O sea, estoy preguntando por una persona, pero estoy hablando a quién se le hace la acción. No quién la hace, sino a quién se la hace. Esta medio se la voy a explicar, no se usa mucho, pero es bueno que ustedes la conozcan. Who, sí, la de arriba, sí. Whom, no es tan común. Entonces, acá sí vamos a usar auxiliares normales, ¿verdad? Y dice, whom did you see? ¿Quién viste? ¿A quién? ¿Pero quién hizo la acción? Tú, porque tú viste. Esta es la diferencia entre sujeto y objeto. El sujeto es quien hace la acción y el objeto es quien la recibe. Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo en español. Si yo digo, ella me dio el libro, ahí hay dos personas, ella y me dio el libro. El sujeto es ella. Ella hizo la acción porque ella da el libro. Y me lo dio a mí. Ese es el objeto. Yo soy una persona, pero yo recibo la acción. Entonces, sujeto y objeto van ligados, ¿verdad? Sujeto quien hace la acción, objeto quien recibe la acción. Pero esto es como algo como, ahí nos vamos adelantando, ¿verdad? Esto no lo vamos a ver tan a fondo ahorita. Solo es una media explicación para que ustedes conozcan. Pero who, see, which, where, when, todas estas son muy claras. ¿Ok? ¿Preguntas ahorita con who y whom? Si no, ya lo vamos a practicar, ¿verdad? Pero sigamos. Este who's, este sí es un poco más común. ¿Qué significa quién es el dueño de algo? Cuando usted pregunta en español, ¿de quién es este lápiz? En inglés yo voy a ocupar who's. Ese es de quién. Por ejemplo, la pregunta ahí dice, ¿whose are these keys? Que viene a ser como, ¿de quién son estas llaves? Plural, are, keys. Entonces, whose es de quién. Si usted quiere preguntar posesión, whose. Esa es la palabra que va a ocupar. No va a ocupar who. Porque who estoy preguntando quién es. A no ser que lo haga de cierta manera, pero se lo vamos a ver mal. Pero whose es posesión. ¿De quién? ¿De quién es esto? En el colegio era muy común eso. ¿De quién es este libro? ¿De quién es esto? O en el trabajo, ¿verdad? Puede ser. Y who, que es el sujeto. ¿Preguntas con whose? Ok, allá arriba habíamos visto este que era what for, para razones. Ese casi no se usa. Este sí, why. Why es por qué. ¿Y por qué te gusta la pizza? Sería, why do you like pizza?
Why does she go to the park? Why is she here? ¿Por qué? Razones. Esta sí es bien común. Cada vez que preguntamos why, la respuesta siempre va a iniciar con because. Los dos significan por qué. Pero igual que en español, ¿verdad? En español decimos cuando vamos a preguntar por qué, separado. Cuando respondemos por qué, junto. Entonces, ese por qué separado para preguntar es este why en la pregunta. Y en la respuesta, el because es ese por qué junto para responder. Entonces, por ejemplo, yo digo, why do you like pizza? Ah, because it's delicious. ¿Verdad? Why y because siempre van juntos. Why is she here? Because she lives here. Ah, okay. Why do they go to the park? Because they like to run in the park. Why do you study English? Because I like English. Siempre why? Because. Siempre. Ya vieron que la práctica del viernes va a estar bonita. Lo vamos a preguntar un montón de cosas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Ahí nos vamos a dar la verdad. Entonces, why. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta en why? Why no cambia. ¿Preguntas con why? No sé si no hay preguntas o hay demasiadas. Ya lo vamos a practicar. Don't worry. Esta es why don't. Cuando yo uso el why don't es para sugerir. Como cuando decimos en español, ¿y por qué? ¿Por qué no haces así? ¿Verdad? Pero esta no se le va a agregar el verbo. ¿Va? ¿Cómo no? Todos llevan verbo. Por ejemplo, eso sería, why don't you take a nap? ¿Por qué no tomas una siesta? ¿Verdad? Aquí el verbo es take. Take. Y lleva una negación porque es una sugerencia. ¿Por qué no haces esto? Y por, igual que en español, oigan, ustedes decimos, nosotros decimos, ¿y por qué no? Va el no, ¿verdad? ¿Por qué no vas a la playa si te quieres relajar? Es este pero mismo. La cuestión es que es como pregunta, ¿verdad? Entonces ya, perdón, sirve como que el significado de no, porque es cuestión de pregunta. Ajá. Sería, ajá, este es, por eso tenemos que aprender cuándo se utiliza. Este es para sugerir. Cuando queremos sugerir, vamos a usar esto, igual que en español. Nosotros a veces lo usamos para sugerir. ¿Y por qué no haces así? ¿Y por qué no fuiste ya? ¿Y por qué no lo hiciste de esta manera? Igual aquí. Why don't you go to the beach? Why don't you cook at night? Why don't you... Igualito, ¿verdad? Y ya la respuesta puede variar. Como va con why, la mayoría de veces va a ser con because. Because. Pero puede ser yes, it's a good idea, ¿verdad? Ya no tiene que ser solo because. La otra es muy común. How. Ahora aquí tenemos una situación con la pronunciación. Muchas personas se equivocan. Yo me imagino que más adelante cuando estemos practicando, también aquí nos vamos a equivocar y es normal. Who, personas. Who, how. How. No es lo mismo. Who que how. Who, how. ¿Qué es how? ¿Cómo lo voy a usar? Cuando utilizamos o queremos preguntar la manera en que se hace algo. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo llegas de aquí hacia allá? ¿Cómo se cocina una pizza? Solo pizza tengo hambre. ¿Cómo se hace algo? Ese es este how. Por ejemplo, acá esto es muy común. Mira, how does this work? ¿Cómo funciona esto? ¿Verdad? Esa es de las más comunes. Pregunta súper común. How does this work? Nice. How do you do this? How do you call your name, your dog? O algo por el estilo, no sé. ¿Preguntas con how? No es lo mismo how que who. Remember the pronunciation. Who, persona. How, cómo. Luego tenemos how far. Estas son derivaciones de how. How far es distancia.
¿Qué tan lejos? Por ejemplo, how far is it from Australia to New Zealand? ¿Qué tan lejos está Australia de Nueva Zelanda? How far? Es solo para distancia. How far is your house? Ah, it's far away, or it's very close, o algo por el estilo. How far? ¿Qué tan lejos? Algo así sería la pregunta. How long es como cuánto tiempo o cuánto espacio te toma hacer algo. ¿Qué tan largo es? Sería entonces como, por ejemplo, aquí dice, how long will it take? ¿Qué tanto te va a tardar? ¿Verdad? How long it takes to go to your house? ¿Qué tanto se tarda? ¿Verdad? De llegar a tu casa. También no, es muy común, pero no la vamos a ver muy a profundidad ahora. Solo vamos a ver como 5 a profundidad, pero las demás se las traigo porque es bueno conocerlo. How many? Cantidad, ¿cuántos? ¿Cuántos cuartos? ¿Cuántas casas? ¿Cuántas botellas? ¿Verdad? How much? Cantidad también, pero lo que no se puede contar. Lo vamos a ver más adelante, este tema, solo él, ¿verdad? Es incontable, o sea, ¿cuánta agua? ¿Cuánto café? ¿Cuánta azúcar? Igual lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. How old? Edad, ¿verdad? Esta creo que sí ya la conocen más o menos. ¿Cuántos años tiene? Decimos nosotros. ¿Por qué no traducimos? Imagínense acá, tendría que traducirse literalmente, ¿qué tan viejo eres tú? Y pues acá en español no es muy apropiado preguntar así, ¿verdad? Sería, how old are you? Y lo traducimos como nosotros lo preguntamos. ¿Cuántos años tienes? Pero no dice cuántos años tienes. ¿Verdad? ¿Preguntas, dudas? Pues ya. Claro como la horchata. Yo sé que hay muchas preguntas, pero recuérdense que así pasa, ¿verdad? Con que ustedes recuerden más o menos cómo se utilizan y lo empezamos a usar después. Es pan comido. Vamos a ver la estructura. Here is the structure, ¿ok? Estas son las que más nos interesan. Yo les traje muchas, pero estas son las que de plano. How do we ask a WH question? También se llaman WH question. Preguntas con WH. Porque casi todas las palabras, no todas, pero casi todas, empiezan con WH. O information questions. ¿Cómo lo vamos a utilizar? O primero vamos a poner la WH word. What, where, when. Cualquiera de esas palabras va acá. Luego va el auxiliar. Esa es como la fórmula mágica. Primero la WH word. Luego va el auxiliar. Do or does. Dependiendo de quién estamos hablando, eso no cambia para nada. Siempre va a ser de la misma manera. What do you? Ajá. El significado de which igual, ¿cuál sería? Which y why. ¿Ah? Which sería como cuál y why sería por qué. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cuál y why? ¿Por qué? Ajá, sería which, sería cuál y why sería por qué. ¿Y how no sería por qué también? No, how es cómo. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo es esto? Ahora, recordemos lo que vimos que es dependiendo, ¿verdad? Porque si yo le digo, how far is your house? ¿Qué tan lejos? Pero no uso what. How far is, ¿qué tan lejos? Pero ahí tenemos que empezar a pensar en inglés, ¿verdad? Tenemos que poco a poco ir dejando el español atrás, ¿verdad? Va a llegar un momento en que ya ni se van a acordar de cómo se decía eso en español, ¿no? Entonces, volvamos a la fórmula acá, ¿verdad? La estructura. What? O sea, la WH word. What, where, when. La que quieran usar. Do or does. Recuérdense que si es el verbo. ¿Cómo? What es cuál, ¿verdad? Es que what, vaya, aquí es donde tenemos que parar un momento. What, si traduzco solo la palabra, es qué. Pero en inglés se usa de cierta manera. Si yo le pregunto, what's your name? Yo le estoy preguntando cuál es su nombre. No es que signifique una cosa. ¿Ah? Mejor apréndeselo así. What, general, cualquier cosa.
What is your favorite food? ¿Verdad? What is your favorite color? What is your last name? General, porque me puede decir cualquier cosa. ¿Por qué cambia eso, profe? Depende de qué quiere preguntar. Porque cuando dice que quiere preguntar cuál es el nombre, what, y está preguntando, dijo la otra, como dijo, que preguntaba por el nombre, cambiaba la, había una diferencia, perdón. Sí, lo que pasa es eso, quizás quiero que se enfoquen en una cosa, no en traducir, no se aprendan qué significa cada palabra, porque así va a llegar un punto. Va a llegar un punto más adelante cuando ya quieran hablar más fluido que se va a quedar trabado ya el cerebro porque va a estar traduciendo, ¿verdad? ¿Y cómo era esto? ¿Cómo lo digo? ¿Y si era esto? ¿Por qué lo digo de esta manera? Hay que aprenderse cuándo lo voy a usar. ¿Cómo lo voy a usar? What es para información general. What's your name? Por ejemplo, ese es un ejemplo que es muy importante. Siempre lo traigo. What is your favorite color? Me puede decir el que sea. Pero si yo le digo, which is your favorite color, quiere decirte que tiene opciones. Eso es lo que tiene que aprenderse. Si yo le digo, where, esa es más fácil porque si solo es de lugar. Where, lugar. When, tiempo. Why, razón. Aquí no está who, pero who es persona. ¿Verdad? Eso es lo que hay que aprender. ¿Cuándo se utiliza? Pero ya lo vamos a practicar. Creo que en la práctica va a ser un poco más fácil. So, vamos a continuar con la fórmula. La WH word es lo primero. Auxiliar do or does, o aquí puede ir el verbo to be también, ¿verdad? El sujeto, he, she, we, Carla, Mauricio, el señor del pan. Y luego va el verbo, la acción. Y luego va el complemento. Siempre hay un complemento, ¿verdad? Vamos a practicar. Déjenme revisar qué tengo más adelante. Vale. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Where do you work? When does he go to the mall? What do you do? Ahora es bien importante que aprendan las WH words. Porque desde ahí usted ya sabe que estoy preguntando. Si yo le digo where, ya sabe usted que es de un lugar. Lo demás solo es referente a ese lugar. Where do you work? ¿Dónde trabaja? Where do you go? Where do you live? Where is my car? Siempre es lugar, pero lo demás le dice de más o menos de qué estamos hablando. So, let's check the other one. Otros ejemplos. What do you watch on TV? Véase la estructura. What do you watch on TV? La respuesta, a film. Me puede decir cualquier cosa. A TV show, a concert. Where do they live? Lugar, ¿ve? Where. Entonces la respuesta va a ser un lugar. In London. La primera era en general. What do you watch on TV? Me puede decir cualquier cosa. La segunda, where, lugar. Where do they live? In London. Lugar es la respuesta. Why do you cry? Aquí está el because, para que lo conozcan. Sería, why do you cry? ¿Por qué, verdad? Because I'm sad. Porque estoy triste. Because. Siempre, why. Las preguntas de why van a ir respondidas con because. A ver, ¿saben ustedes por qué digo... Bueno, ustedes saben que en español yo puedo preguntarles, why do you like pizza? Otra vez, ¿verdad? Si usted me quiere decir, porque sí, ¿eso cómo sería? Sería solo because. Solamente para decir porque sí o porque no, no importa. Usted solo va a decir because. Esa palabra que está aquí, ¿verdad? Because. Entonces, si yo le pregunto cualquier cosa, usted me quiere decir por qué sí, solo because. Why do you like to watch TV? Because. Why do you go to the beach? Because. No me van a decir solo because, pero hay que dar razón. Pero se puede utilizar because. Porque sí.
Veamos la siguiente. When, desde when yo ya sé, sin ver lo demás, que voy a hablar de tiempo. When does your dad arrive? ¿Cuándo llega tu papá? Arrive de llegar, ¿verdad? At 9:30. A las 9:30. Aquí la respuesta puede ser cualquiera también. Tomorrow, next month, in March, whatever. ¿Verdad? Pero siempre en función de la pregunta. Por eso tenemos que aprendernos esto. Para saber cómo vamos a responder. When, tiempo. When does your dad arrive? At 9:30. Teacher, perdón. Ajá. Y las respuestas siempre son cortas, ¿verdad? Mire, ahí puede ser como usted quiera. Si usted quiere dar una explicación larga, fíjate de que mi papá, yo creo que va a venir en marzo, porque esta vez, como se quedó allá en Brasil. Pero se puede, no, y podemos practicar inglés ahí, ¿verdad? Usted me puede empezar a contar una historia, fíjese que en 1986, cuando mi papá estaba, whatever you want. Ahora pues, sí, una corta también sería, bueno, ¿verdad? At 9:30, cortito. La otra es general, es de what. Ah, bueno, what time ya lleva tiempo, ¿verdad? ¿A qué hora? What time does she finish her lesson? ¿A qué hora termina ella su lección? Vea la estructura. What, en este caso, porque estoy preguntando la hora, va acá. Por ejemplo, cuando quiero preguntarle la hora en este momento, es what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Ya usted me responde, ¿verdad? Las 9, no va a pasar lista. Casi, ¿verdad? What time does, el auxiliar, she, el sujeto, finish, el verbo, y lo demás es el complemento. Y mire cómo nos persigue todo lo que ya vimos. Aquí hay un posesivo. Her lesson. La de ella. Aquí yo sé que estoy hablando de ella. ¿Verdad? So, what time does she finish her lesson? At 14. Ah, interesante esto. Ya vamos a ver los números. Creo que esta semana lo vamos a ver. Cuando yo digo at 14, tengo que... Esa es hora militar. Ahí sería a las 2 de la tarde. At 14 o'clock. Ok. Veamos, creo que tengo más ejemplos. Bueno, todavía no vamos a preguntar porque vamos a practicar un par de cosas. Preguntas o dudas. Estos son como ejemplos visuales, pero ya vamos a escribir unos cuantos. Ya lo va a pasar ahí, va, profe, en la página, va. Claro que sí. Mañana va a estar ahí en el chat del WhatsApp. ¿Questions? Bueno, ya vamos a practicar, pero no, estaba unos minutos de anotar esto. Ah, si lo quiere anotar, por supuesto. Igual se lo voy a pasar, pero si lo quiere anotar, igual ya vamos a hacer ejercicios escritos aquí, ¿verdad? Yo pura pizarra y vamos a ir. Ustedes me van a ayudar a armarlo, pues. Dígame. Entendí. What se refiere a como que hace, pa. No. What se refiere a pregunta general. Por ejemplo, en esta primera, mire, what do you watch on TV? Le estoy preguntando qué está viendo. Where viene siendo. Perdón. Se fue la luz, teacher. Híjole, está lloviendo fuerte. Where viene siendo así como un... de lugar o algo por el estilo. Where si es de lugar, solamente lugar. Hay unas que son cabalito, ¿verdad? Como where, lugar. When es de tiempo, cuando. Why es de razón, por qué. La otra es who, que es de persona. Esas son cabal. What, esa la adaptamos, ¿verdad? What. ¿Perdón? ¿Cómo es de persona? Casi no la escucho, I'm sorry. Voy a presionar. Así como, ¿cómo es persona? ¿Qué refiere con eso? Me estoy preguntando quién. Who es quién. Entonces, cuando yo usted quiera saber algo de alguien o quién es algo, es who. Por ejemplo, who is she? Ah, she's my sister. ¿Quién es ella? Who works with you? ¿Quién trabaja contigo? ¿Quién? Siempre va a ser quién, who. Vamos a esperar que termine de copiar ahí el compañero y luego vamos a pasar lista.
Listo. Good. So we're going to check attendance. Y luego vamos a hacer un par de ejercicios ya juntos, ¿verdad? Ok. Ana Isabel Asensio. Bueno. Angélica Beatriz Mejía. César Romeo Magaña Valle. Presente. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Presente. Good. José David Fuentes Beltrán. Disculpe, Ana Isabel, que cuando me llamo que tengo mala conexión. Sí, creo que se había salido, pero ahorita le pongo. Very good. Okay, Josué Isaac Gómez Rivas. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Singh. Present. Good. Nora Lizeth Esquivel de Valde. Present, teacher. Ok. Juan José Morales. Sí, sí, le pusimos Juan José. That's good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. ¿Sí está aquí, teacher? Ok. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Silvia Patricia Osorio Polanco. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Good, good. Ok, vamos a continuar. Ahora sí, con algunos ejemplos. Déjenme. Vamos a insertar. Ok. Vaya, vamos a hacer unos ejercicios juntos para que vayan viendo cómo es el asunto. Ya escribiendo, yo creo que va a ser más fácil. Yo les voy a decir qué quiero escribir y ustedes me van a decir cómo la hago. Ok. Yo quiero hacer una pregunta. Quiero preguntarle a una persona. A ver. ¿Qué le podemos preguntar? Hagamos una pregunta con el verbo. Hagamos una con when, esa es más fácil. Por ejemplo, la vamos a ir haciendo, voy a ir haciéndola yo. When, es lo primero que pongo, ¿verdad? Vamos a hacerla así. When, después de when, ¿qué voy a poner? Do, does o el verbo be. Ok, vamos a usar una con does, digamos. When does, el sujeto entonces va a ser he o she, ¿verdad? Acá va el sujeto. When does she go to the beach? ¿Ve? Aquí ya hice una. When does she go to the beach? Lo que estoy preguntando es cuándo. ¿Cuándo va ella a la playa? Pero lo que me interesa es eso. ¿Cuándo? When. ¿Cuál podría ser una respuesta para esto? When does she go to the beach? Tomorrow. Puede ser tomorrow. Puede ser muchas cosas. Next Saturday. Next week. Next month. La computadora. Hagamos otra pregunta. Bueno, voy a dejar de estas. La van escribiendo para que de verdad. Hagamos otra con. Vamos a hacer una con what. Hagamos una con what y con el verbo to be. What
are, vea la estructura, their names. ¿Cuáles son sus nombres? Los de ellos. What are their names? El sujeto ahí es their name, sus nombres. Ese es el sujeto. ¿Cuál puede ser una respuesta para esta? Carlos and María, por ejemplo. No, María. Hagamos una con where. Where, hoy vamos a hacer una con convivir. ¿Dónde vive? ¿Dónde viven ellos? Vaya, ¿cómo vamos a hacer esa? Where, el auxiliar, do, ¿verdad? El sujeto, they, el verbo, live. Where do they live? Fácil. Ajá, la respuesta puede ser esa. Muy bien, Elvin. San Salvador. Vale, vamos a hacer esto un poco más larga, mira. They live in San Salvador. Where do they live? Por eso es bien importante ver qué voy a preguntar, con qué palabra, para que la respuesta vaya de acuerdo a lo que yo quiero saber. Where do they live? Oh, they live in San Salvador. Ya no es yes, no, ¿verdad? Se puede. Podríamos hacer la pregunta como, do they live in San Salvador? Yes, they do. Pero aquí queremos saber la información. Dígame. Yo tengo una pregunta, pero es de la anterior. ¿Cuál es el verbo? Are. El verbo to be. ¿Cómo podemos usarlo con el verbo to be o lo podemos usar con cualquier otro verbo? Si es cualquier otro verbo, do, does. Si es el verbo to be, solo es. No lleva más nada. ¿Queda clara esa parte? Es que ya me confundí porque dijo que se tenían que hacer con las WH más el verbo más el sujeto y tengo más el verbo más el complemento. Lo que pasa es que son fórmulas diferentes. Si la va, aquí la vamos a ver. Si usted la va a hacer con el verbo to be, sería la WH word, la palabra esta, what, where, cualquiera. Luego va el verbo to be, que puede ser is, are, am. Luego va el sujeto. En este caso, el sujeto son their names, pero puede ser what is her name, por ejemplo. Who is she, por ejemplo. When is the party, por ejemplo. Ahora, si la va a hacer con cualquier otro verbo, la estructura cambia un poquito, ¿verdad? Sería WH word, cualquier palabra, como where, what, when, lo que sea. El auxiliar, do or does, acá están los dos. El sujeto, they, miren, she. El verbo, live, go. Y de ahí el complemento. Aquí no lleva complemento en la tercera, pero en la otra sí lleva, go to the beach. Son como, si le queda claro que son como dos fórmulas diferentes, ¿verdad? Sí, 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 hoy sí. Very good, that is. Si hay preguntas, el momento es ahorita. Recordemos que si entendemos después, solo es de práctica. Hagamos otra. Le voy a hacer una con who, porque esa es la que lleva ciertas cosas raras. Who's no, who. Vale, who. Si yo quiero preguntar quién habla inglés, ¿qué sigue ahí? Who speak English. Who? Who? No. Speaks. Esta es la que habíamos dicho que no lleva auxiliar, ¿verdad? Who speaks English? Miren qué bonito. Sin auxiliar. ¿Por qué no lleva auxiliar? Porque yo no sé de quién estoy hablando. Imagínense que yo estoy hablando de ellos. O sea, yo pregunto. Yo sé que en español nosotros decimos quiénes son ellos. O quién es ella, ahí sí lleva sujeto. En cambio aquí yo no sé qué me van a responder. La respuesta puede ser ella, puede ser ellos, puede ser. Entonces como yo estoy preguntando la persona, el sujeto, no puedo usar un auxiliar o una forma de un verbo porque no encuentro cómo hacer la pregunta. No hay un sujeto en la pregunta porque es lo que estoy preguntando, el sujeto.
Entonces la regla me dice que es who speaks English. Ahí ya podemos decir she. Esa es la respuesta, la persona. She does. She does. Mire qué nice. Who speaks English? She does. Pero vamos a hacer varios ejemplos. Don't worry. ¿Otro con who? Hagamos otro con who. Hoy voy a hacer uno con who con el verbo to be. Who is she? Aquí sí lleva sujeto porque estoy preguntando quién es ella, ¿verdad? Lo que yo quiero saber es cómo... ¿y ella qué onda, verdad? ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? No sé nada de ella, ¿verdad? Entonces, aquí la respuesta también puede ser muchas cosas. Usted me puede decir, she is María. O me puede decir, she is my boss. O me puede decir, she is my sister. Igual puede ser una gran carta, ¿verdad? Fíjate que ella es la señora que la tienda verde, que vive a la vuelta de la esquina, de la... cualquier cosa. Entonces, por eso es bien importante este tipo de preguntas, porque podemos explicar muchas cosas. Who is she? Le vamos a poner una respuesta. She is my supervisor, por ejemplo. Esa puede ser una respuesta. Who is she? Ah, she is my supervisor. Ok. Y de ahí puedo seguir preguntando, imagínense. Is she nice? She is. Does she live here in San Salvador? No, she doesn't. Where does she live? Y ahí me puedo extender preguntando un montón de cosas. Hagamos otra. Dígame. Por ejemplo, de esa puedo poner who is your favorite singer? Very good. Hagamos esa. Who is your favorite singer? Ah, mire, esa es otra con who. Who is your favorite singer? Y ahí me puede decir cualquier cosa, ¿verdad? La que sea. Who is your favorite singer? En inglés, en español, en italiano, nombre, apodo, whatever. Who is your favorite singer? Ahí nos sirve mucho esto, ¿verdad? Very good, Nora. Hagamos otra. ¿Con qué hacemos? No hemos hecho con why no hemos hecho. Why, ¿por qué? Why does she, por ejemplo, dejamos esta. Why does she wear sunglasses? Miren que nice me quedó esta. ¿Y ella por qué usa lentes de sol? Aquí me pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Because. Ajá. Because sun. Ah, puede ser. Because the sun. The sun is hard. The sun is. Así podría ser, because the sun is hard, porque está bien fuerte el sol, ¿verdad? Viera que... O sea que... No le escuché, Errora, creo que se quedó frozen. Richard. ¿Ah? O sea que because siempre va a ir después de cuando, cuando uno le preguntan why. O sea que es casi como una regla donde siempre tiene que ir becaos para responder. Mire, sí, la verdad es que casi siempre. La verdad es que puede responder de otra manera. Pero lo más apropiado sería porque esto pasa. O sea, lo más básico. Ajá, así sería. Why does she wear sunglasses? Because the sun is hot. Si se ven, las estructuras no han cambiado. Todo lo que les he explicado, ahí está. Por ejemplo, WH word con el verbo to be y luego sujeto. Aquí está, ¿eh? WH word, verbo to be, sujeto. Y si ocupo lo otro, sería WH word, el auxiliar do or does, el sujeto, el verbo, un complemento. La única que no cambia, que es diferente, es la de who, que no lleva un auxiliar y el verbo va a ir en tercera persona. Who speaks English? She does. Igual recuérdense que más adelante, cuando vayan avanzando, van a haber cambios de estas reglas, ¿verdad? Pero eso ya es una gramática un poco más avanzada, que es para ciertas situaciones. Por eso a veces les digo casi siempre, ¿verdad? Se puede hacer así o así. Por ahorita nos vamos a quedar que siempre, pero más adelante pueden cambiar algunas cosas. ¿Preguntas, dudas con esta? No.
hagamos más oraciones. Me interesa que esto quede claro. Pero ahora ustedes me van a ayudar. Wilmer, usted es el afortunado que va a iniciar. Yo quiero una pregunta con el verbo talk y con el sujeto con she. ¿Qué pregunta? Y puede preguntar lo que usted quiera, pero tiene que llevar she y tiene que llevar el verbo talk. Y tiene que ser information question, ¿verdad? Vayan pensando en la suya, compañera. Sí. Why? Ay, el verbo tiene que estar en presente. Sí. Pero ahí va bien. Oh. Why did she send me? Va, el verbo es talk. Ah, talk. Ah, why is she talking? No, porque ese tiempo no lo hemos visto. Tiene que ser simple present. Simple present, progresivo. Let's see. Solo recuerde la fórmula mágica, ¿verdad? Yeah. Why does she talk so fast? Very good. Why does she talk estaba bien. Ahí ya quedaba. Pero le podemos poner un complemento. Why does she talk so fast? ¿Por qué habla ella tan rápido? ¿Cómo vamos a responder esta? Ajá. Sí. ¿Cómo sería la respuesta? Recordemos, compañeros. Because. Ajá. Because. Y ahí lo que quieran poner, ¿verdad? Because she likes, por ejemplo. Because she likes. That is it. A ver. Y no tenemos una respuesta concreta, sino que porque sí, solo because. Solo because. A ver, ahora va a ser una pregunta Ronald. Vamos a hacer una pregunta con el verbo drive, que es conducir, y con la persona o el sujeto. A ver, con el sujeto they y drive. ¿Cómo sería? EWH question, ¿verdad? Por supuesto. Puede ser cualquier pregunta. No sé si se le fue ahí la señal o a Ronald. Teacher, aquí estoy. Si es que de repente se trae. Sí, ajá. Ah, teacher. Va, me decía, teacher, que me está hablando, pero se veía así como tartamudo o algo. Vamos a hacer una pregunta con el verbo drive y el sujeto they. ¿Cómo lo podemos hacer? They drive. They does drive. Es WH question. ¿Cómo sería al principio? Ah. ¿Con qué? Con drive y day, me dijo. Drive y day, ajá. Dice, ah, pongámosle why. Why. Usemos uno diferente de why porque ya tenemos uno de why. Day, drive. Pongámosle una diferente de why. Podemos ponerle. No sé, otra. What? Who? Ah, ok, who. Solo que ella no va a llevar el sujeto, ¿verdad? Recordemos que con who, como estoy preguntando quién, ya no puedo usar sujeto. Entonces aquí tendría que quedar así, mire. Who drives, y si quiere le puede poner un complemento. Who drives the blue car, por ejemplo, the blue car.
Ahí podría quedar, pero ahí sí no le puedo poner sujeto. Porque es lo que estoy preguntando, el sujeto. Ajá. Si yo estoy preguntando el sujeto, no lo puedo usar. Entonces, sería. Entonces pongámosle, where does they drive? Where, ajá. Where does? Pero ¿por qué does? No sé, de manejar o algo. Pero si estamos usando they, ¿cómo sería el auxiliar? Entonces sería they. No, auxiliar. Ah, no, hombre. Where do? Exacto. Ahí están los truquitos, ¿verdad? Son las detallitos. Where do they drive? Very good. Sería where do they drive? ¿Ya ven? Cualquier pregunta podemos hacer con cualquier verbo. Where do they drive? Aquí es donde entra la tercera y la primera y la tercera persona, ¿no? Esas siempre nos van a perseguir por el resto de la vida. So, we need to be careful. Sería, where do they drive? Y como preguntó where, que es donde, podemos decir, por ejemplo, on the street. En la calle. Como la canción, on the street. On the street. A ver, ahora me va a ayudar la siguiente pregunta, Ana Isabel. Vaya, vamos a hacer una pregunta con el verbo to be, como usted la quiera hacer y cualquier sujeto. Where are you from? Ok, muy bien, esa es bastante común también, pero así no va. Where are you from? Que es como de dónde eres. Y la respuesta, ¿cómo podría ser? I'm from El Salvador. Very good. I'm from El Salvador. Bye. Very good. I'm from El Salvador. Se dan cuenta que está fácil, pero hay que practicarlo, por supuesto. A ver, Elvin. Vamos a hacer una pregunta con el verbo do y con el sujeto she. Cualquier pregunta que no sea why ni where. Why ni where. Puede ser when, puede ser what, puede ser which. Y el verbo do. What does she? Y el verbo, ¿cuál es el verbo que vamos a usar? Do, ¿verdad? Do. Vaya, mire qué fácil. What does she do? ¿Qué hace ella? Casi siempre que hacemos esta pregunta es para preguntar occupation. Casi nunca decimos what's your occupation, sino que decimos what does she do? O she is, podemos decir, aquí cambia, mire. Si se dan cuenta, esta es la única pregunta, bueno, no es la única, pues, pero es la más común, en la que yo pregunto con do o does y respondo con el verbo to be. ¿Por qué? Porque esta pregunta la hago para ocupación, pero es lo más común. En lugar de decir what is your occupation, preguntamos what do you do, y a usted dice I am, y ahí dice su ocupación. Teacher, ¿verdad que a excepción de why, siempre tiene que llevar un auxiliar así como tú o das, verdad? Las preguntas. Ajá, las preguntas. Si va con cualquier verbo que no sea el verbo to be, sí. Si es to be, sí no lo lleva. Por ejemplo, ¿cuál? Escriba ahí uno. Ah, por aquí está esta, mire. Where are you from? Esta no lleva ni duda, ¿verdad? Okay. O sea, eso es lo que ya vimos. Lo único que estamos haciendo con todo lo que ya vimos es que le estamos metiendo las palabras estas, what, where, no, porque es lo mismo, ¿verdad? Y de... Ma, pero aquí no entiendo cómo es que se mezclaron por decir algo en tú y en tú. En la última. Ajá. Ah, porque el primero, el does, es el auxiliar. Siempre va a ser todo does. Ajá, el auxiliar. Y allá en la otra es el verbo. Entonces, el segundo do es el verbo en sí. ¿Verbo en pasado? No, es presente. Presente, ok. Ajá. O sea, ahí el verbo es tú.
pero el primero es el auxiliar. Ok, hagamos una más, vamos a ver. A ver, me dijo que la quería hacer Delmi Janet. Sí, teacher. Bueno, vamos a hacer una pregunta. Hagamos una. Hagamos una con el verbo. Déjame pensar. Con el verbo cook. Y la vamos a hacer con you. ¿Cómo la podemos hacer, Yalmi? Primero que va, vamos palabra por palabra, así la vamos a ir haciendo despacito. Vaya, para comenzar, ¿qué, cuál es el verbo cook? No me acuerdo ahorita. Ah, ok. Cook es cocinar. Ah, cocinar. Ok. Hagámosla, no, hagámosla con una WH word diferente. Hagámoslo con... Así, mire. How. 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 Y si dijimos que era you, ¿cómo va a ser lo que sigue? Quiero ver. Dijo que cuando... Ay, no, espérenme. Quiero ver. Okay, your time. Ay. How... Do. Do. You. You. Cook. Cook. Hasta ahí estaría bien, pero le podemos poner un complemento. Como por ejemplo, how do you cook? Cook a ver, ¿qué le podemos poner? How do you cook hamburger? Pizza. Ah, pizza. Bueno, hoy me cambié por pizza. Va, mira, ahí queda. How do you cook hamburgers? Entonces, ¿qué estamos preguntando? ¿Cómo? ¿Cómo cocinas una hamburguesa? Aquí la respuesta va a ser como que puede ser larga, puede ser corta, ¿verdad? I prepare the bread, and then I go do that. Va explicando la receta. Entonces, solo recordemos que how no es lo mismo que who, ¿verdad? Aquí arriba dice who drives the blue car, who. La de abajo es how do you cook hamburger. Vamos a hacer nada más. A ver. César. Hagamos una, creo que no hemos hecho una con when. Llegamos una con when. Con when falta. Ajá. A ver, César, una pregunta con when. Como usted la quiera hacer. Ok, teacher. When to finish class English? English class. Oh, that is a good question. Va, pongamos esa que dijo el compañero. When do we sería, ¿verdad? Finish. When do we finish English classes? Okay. When do we finish English classes? Vean, la estructura es la misma, ¿verdad? La misma estructura. When do we finish English class? Ahora ya practicando, viendo cómo va la estructura, cómo lo podemos utilizar, ¿tienen alguna pregunta? Do you have any questions? Any questions? Repitamos estas que hicimos para que se nos vaya quedando. Okay, everybody please repeat. When does she go to the beach? When does she go to the beach? Tomorrow.
tomorrow? When does she go to beach tomorrow? What are their names? What are their names? Carlos and Maria. Where do they live? Where do they live? They live in San Salvador. They live in El Salvador. Who speaks English? She does. Who is she? She is my supervisor. She is my supervisor. Who is your favorite singer? A esa no le pusimos la encuesta, sigamos. Why does she wear sunglasses? Because the sun is hard. Vamos a seguir con esta. Why does she talk so fast? Because she likes. Who drives the blue car? Where do they drive? On the street. Where are you from? I'm from El Salvador. What does she do? She's an engineer. How do you cook hamburger? When do we finish English class? When do we finish English class? Very good. Questions, my friends? When do we finish English class? Well, it's going to be on the 21st, I guess. 21st of June. Bueno, practiquemos, ¿verdad? Vaya, vamos a hacer las primeras preguntas. Solo me hace falta acá la WH word. O sea, vamos a ponerle what, where, when, who, algo por ahí. Disculpe, no sé, pero yo escucho una fuerte interferencia. Sí, creo que hay alguien que le hace ahí un ruido. Para que... Vamos a ver. ¿Qué es interferencia? Ok, here we go. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a decir cuál palabra es la que le hace falta a la pregunta. So, it's going to be what, where, when, who, or which, or how. Any of those. Esas son las que nos interesan, las más básicas. So, on the first one, how is it going to be? ¿Cómo sería la primera? What is your name? My name is Ronald. Very good. Eso les iba a decir que les voy a ir haciendo la pregunta. Very good. The other one is Where? Lugar, ¿verdad? A ver, Lucía. Where are you from? I am from San Salvador. Very good. Perfect. Thank you. Okay. In the next one, how is it going to be? What is your birthday? Pero birthday, ¿de qué estamos hablando? De una fecha. When? Tiempo. Como es tiempo, la pregunta es when. When is your birthday, José Daniel? My first day is 12 September. September 12th. Good, interesting, nice. Okay, the other one is, esa es la que había dicho la compañera, miren. ¿Cómo sería aquí? La siguiente. Who? Good. Porque estoy hablando de una persona. Recordémonos que si es persona es who. Who is your favorite singer, César? Ah, ¿quién es tu hermana favorita?
tu no, cantante. Cantante. Ah, cantante es la cosa. Y Jesús Adrián Romero. Ok, perfecto. Jesús Adrián Romero. Very good. Ok, the other one. ¿Cómo va a ser la siguiente? When, no, where do you live? Where, ¿dónde, verdad? ¿Dónde vives? Porque cuando vives sería como que pues ahorita, ¿verdad? Sería, where do you live? Elvin, where do you live? Hello. Do you live? I live. Do you live? In San Salvador. In San Salvador, very good. Okay, the other one is, ¿cómo va a ser la siguiente? What is your phone number? What? Porque es general. Yeah. A ver, la voy a preguntar, pero no me lo tiene que decir cabal. Nora, what is your phone number? What? No, what is what? Your phone number? What is your... number... No, pero la pregunta sería what? What, sí. Uh-huh. What? My number, cell phone. My cell phone 7, number. 8, uh-huh. 0. No me lo creo. Ya casi vamos a ver los números, no se preocupe. My phone number 7789213 4, for example. Okay, very good, perfect. Okay, so the next one, ¿cómo va a ser la siguiente, la del hobby? What? Porque en general, what is your favorite hobby? A ver, a quién le preguntamos. To play is... football. Okay. Tell me, what is your favorite hobby? Ajá. No le escuchamos. My favorite hobby is singer. Oh, to sing. Very good. Perfect. Thank you. Que cante algo al final de la clase, teacher. Teacher, se va la luz y por eso me desconecto. Okay, don't worry. That is fine. Ahí se, solo cuando pueda se vuelve a meter. Ya no me llevo. Bueno, the other one. Ajá. ¿Cómo sería esa? Esa está fácil. ¿Cuál dice? Creo. Wow. English here, dice. Who? Very good. ¿Quién? Viene, desde que yo veo speaks. ¿Quién habla inglés? Is here. Ya sé que es who, ¿verdad? A ver, Sandra, who speaks English here? Elvin Alvarado. Okay, yeah, speaks English, very good. Sí, cualquiera puede hablar acá, ya hablamos algo, that's good. La siguiente es algo que no hemos visto, pero es algo que podemos hacer. ¿Cuál es el parque? Va, pero quizá no es what. Where. Where. ¿De dónde? ¿Dónde está el parque? Ah, ¿dónde está el parque? Where is the park? Very good. Y la respuesta puede ser, vale, le vamos a preguntar a Isaac Gómez. Isaac, where is the park? En mi colonia. In my neighborhood. Okay. Ya vamos a ver también partes de las calles y todos esos lugares. Es que nos falta bastante. Van a ver qué bien nice se va a poner. Ok. The other one says, you go home. ¿Cómo sería esa pregunta? When. When. That is it. When do you go home? Ana Isabel, when do you go home? Creo que no está Ana Isabel. A ver, Sandra. Sandra, when do you go home? Perdón. When do you go home? I'm here. I'm just thinking. Ah, okay. When? Uh-huh.
Ay, ¿dónde van? I finish off my work. Ah, ok, es que creo que se le desconecta. Sí, creo que se le volvió a desconectar. Le saca, no sé. Y tengo mala conexión ahora. Sí, ahorita medio le escucho y a veces sí, pero bueno, esas son cosas normales. Creo que está lloviendo mucho en San Salvador y eso pasa. Ok, let's go to the next. Ajá, la última ahí. Lives in that house. ¿Cómo sería? How money? How money? No, no, no. Where? Why? No. Why? Es que sería así como con quienes vives en tu casa. Live in the house. ¿Cómo? ¿Cómo cuánto? Date. ¿Qué? House. House. Very good. Ahí ya dijo la compañera. Who. O sea, vean acá. El verbo dice lives en tercera persona, en pregunta. Entonces, solo con eso yo sé que es who. Who lives in that house? ¿Verdad? Porque ahí no voy a poner auxiliar, no voy a poner ni do ni does. Entonces va a ser who lives in that house. Are you okay? Bless you. Okay. A ver, Wilmer, who lives in that house? In which one? Ah, bueno, esa es una manera de contestar con otra pregunta. ¿En cuál casa, verdad? Vamos a seguir practicando acá. Okay, ¿cómo sería la primera pregunta? Be happy. They won. Ajá. What is the station? ¿Cuál es la estación? Oh, where. Very good. ¿Dónde está la estación? Where is the station? Very good. The other one. ¿Cómo sería? Ve ahí el who. Porque dice lives, ¿verdad? No dice. Who? No voy a auxiliar. Who? Very good. Who lives here? Esa es here. Aquí. Here. ¿Quién vive aquí? Who lives here? La otra, ¿cómo sería? Why? Why is he sad? Very good. Why is he sad? ¿Cómo podría ser una respuesta para eso? No sé, eso sí no sé, Ticho. A ver. Ah, podría ser esa. I don't know. I don't know. Sí. Puede ser esa. Why is he sad? I have no idea. Very good. ¿Cómo sería la siguiente? What color is it? What color is it? It's green. Green. It's green. Good. It's green. What color is it? Is green. Okay, la siguiente, the next one, how is it going to be? When? Ay, la de abajo estaba viendo, perdón. Ah, okay. Sería entonces, when does the film start? ¿Por qué? Porque quiere start, ¿se acuerdan? Iniciar. Entonces, ¿cuándo? O sea, como que a qué hora, ¿verdad? Inicia la película. Sí. Ahí le podríamos poner what time o solo when. What time at 9:30 o'clock. That might be an answer. 9:30 o'clock. Okay, that's good. Ahora sí la otra. ¿Cómo sería? Where is Australia? Where is Australia? Una respuesta para eso sería. The other world. On the other side of the world, podría ser. El otro lado del mundo. On the other side of the world. Good. ¿Cómo sería la siguiente? The next one. Wow. Who? Very good. Who? Y sería, who is your best friend? ¿Cómo sería una respuesta para eso? My best friend is... no sé, Carla. Carla, un nombre, whatever, right?
who is your best friend? Carla, o he is my best friend, or anything like that. La otra no la vamos a hacer porque no hemos visto ese tiempo. La siguiente, la del reloj. ¿Cómo sería? What time? What time is it? ¿Sabes exactamente qué hora es? A ver, si le pregunto ahorita, what time is it? At 19:45 o'clock. Ok. Bueno, yo aquí tengo las 9:50, pero that's fine. At 9:50. Ok. The other one. No, esta no la hemos visto también porque lleva aquí. No, no. También recordarle ahora a la persona que se va a quedar en el 1-1 es Nora Lisette Esquivel de Valde. Ok, do you have any questions about this grammar? ¿Alguna pregunta o duda? En mi caso casi quedo ahí definido, te yo la solo reforzar, ¿va? Of course, vamos a seguir practicando toda la semana, de hecho, se ve esta gramática porque la vamos a usar para otras cosas más adelante. Se viene creciendo. Hagamos un par de prácticas. Vamos a ver. Voy a preguntar nada más. Ya después vamos a ir haciendo nosotros las preguntas. A ver. Sandra. Hello. Creo que no está, ¿verdad? A ver. Isaac Gomez. Hello. Hello. How are you? Hi. What is your second name? What is your second? Second name, como segundo. El segundo nombre, ¿eh? Isaac. Ah, that is your second name, okay. And how old are you? Oh God. No, así no. A ver, ayudémosle, compañeros. ¿Qué era? How old are you? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué tan viejo eres? Bueno, así se traduce, ¿verdad? ¿Qué tan viejo eres? Pero peor, a una mujer no le puedo preguntar así, ¿verdad? No, no, no. No. Ahora, ¿me puede decir? O sea, no me tiene que decir la verdad, ¿verdad? Aquí estamos hablando nada más. Si usted me quiere decir que tiene 15 años, 15 años. Ok. Igual no hemos visto un número, ¿verdad? Pero ahí sería 25. Where do you live, Isaac? Where do you live? Go. Where do you live? Where do you live? Vivir. ¿Dónde vive? Where do you live? Las Cañas. Las Cañas. I don't know. What is that? Is that in San Salvador? Yes. Ah, okay. Very good. Okay. Bye, Isaac. Okay. José Daniel. Teacher, perdón, me desconecté, me pasó algo. Ok, don't worry, that is fine. Ah, pues ahorita con usted, Sandra, vamos a ver. Hello. Perdón. Hello. How are you? I am fine. Nice. And when do you go to the beach? Repeat, please. When do you go to the beach? ¿Cuándo voy a la playa o cuándo he ido a la playa? No, sí, ¿cuándo ¿verdad? ¿Cuándo va? Ahora ¿cuándo solo voy? Presenta. Ah, perdón. Ay, no, teacher, no sé cómo contestarle allí. Me puede decir de muchas maneras, ¿verdad? Me puede decir for my birthday, por ejemplo. O me puede decir in March. O me puede decir, por ejemplo, como podría decir en Semana Santa, que sería in Holy Week, on vacations. Se puede de varias maneras. Good. And where do you go to the beach? ¿Dónde voy? Ay, verdad. Vean que es diferente. Yo le puedo decir cuándo va a la playa y allá cuando va a la playa, ¿a dónde va? ¿Verdad?
Y vean la, la pregunta en inglés, solo cambia una palabra. When do you go to the beach? Y la otra es, where do you go to the beach? O sea, si esa palabra se me escapa la respuesta entera. So it's very important. So, Sandra, where do you go to the beach? En La Libertad. Okay, very well. Thank you very much. Okay, my friends, do you have any question? No. Yo creo que ya con la práctica, ¿verdad? Como siempre se dan cuenta de que a veces empiezo a explicar y quizás todos dicen, ¿qué es esto? ¿Por dónde es que se va a entender cómo se come? Pero ya practicando, ya está. Van a empezar a hacer preguntas a ustedes. Very good. So, my friends, vamos a pasar lista la última vez y luego nos quedamos con Nora. Headsets. Ana Isabel Asensio. Present. Good. Angélica Beatriz Mejía. César Romeo Magaña Valle. Presente. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Okay. Yelmi Janet Rivas Rojas. Present. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Medemo Delgado. Presentes. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Present. Good. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lizette Esquivel de Valte. Present. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Hey, teacher. Good. Present. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Sandra Eleticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Estoy. Good. Bueno, solo para terminar, vamos a ver el task para ahora. Recordemos que siempre les pongo un post después ahí del video, ¿verdad? De la videoconferencia. Y vamos a ver lo que hay que hacer ya para ahora en la noche en el ejercicio, que va a estar fácil. Of course. Is this one? Entonces dice, read the questions and choose the right WH question. Entonces, ¿cuál, verdad? What, when, where. ¿Cuál palabra va de acuerdo a lo que está en la pregunta? Si se fijan, está fácil. Does the game start on Sunday? Vean la respuesta. La respuesta también nos ayuda a identificar qué palabra es la que yo voy a utilizar para este tipo de ejercicios. Igual solo son 5 preguntas. Y haría yo, bueno, free time. ¿Saben ustedes qué es free time? Tiempo fuera. Tiempo libre. Entonces, como que hacen de tiempo libre, ¿verdad? De ahí lo demás creería yo que todas están fáciles. Ok, my friends, that is it for today. Do you have any question? No questions. Mañana seguiremos practicando esto, ¿verdad? Para ir agarrando forma con todo. So, my friends, see you tomorrow. Have a good night and rest very well. Good night. See you later. Goodbye. Good night. Good night. Good night, owls. Good night, owls.
Hello, Lucía. Ah, bueno, ya se fue. Okay, Nora, hello, how are you? How are you, Tim? Very well, thank you for asking. Quizás la primera pregunta que siempre trato de hacer es cómo siente que vamos en las clases, siente que hemos avanzado, va entendiendo todo. ¿Cómo siente que vamos? Pues por lo menos como estaba, sí siento que ha avanzado bastante. Ok, very good. Solo que sentí que ahora me perdí un poquito. Sí, es que era bastantes cosas. Mire, yo debía haber traído como 4 o 5 palabras, pero a mí me gusta traer bastantes cosas. Igual con la práctica va a ir agarrando ahí las pilas. Por eso si se ve, si se fija, yo siempre voy escribiendo y ahí como que ya va agarrando toda la... Es que habían varios que nunca había visto, sinceramente. Solo había visto el de lugares. Where, what, el who. Quizás unos 4. Uh-huh. Los demás no. Sí, es lo más común, es lo más común. Entonces, poco a poco, al menos ya los conoce. Y ahí adelante, cuando ya los vaya viendo, ya va a ser más fácil entenderlo. Uh-huh. Very good. ¿Alguna pregunta que tenga o algo que necesite que le vuelva a explicar de todo lo que hemos visto? Sí, todo lo tengo anotado. Vale, lo del verbo to be, todo me quedó claro. Good. Lo del alfabeto también, casi todo me lo puedo. Good. Lo de los saludos alguno, pero igual solo es de practicar. Nice. Tal vez la que yo no vi o me perdí un poquito fue la de possessive adjective. Ah, perfecto, practiquemos. Le voy a explicar eso un poquito. Uh-huh. Lo de los nombres sí lo entiende, cuando digo Sandra's book. Sí, sí, que era como posesivo, que por ejemplo el libro es de Sandra. Ajá, perfecto, exacto, así es. Ahora, con los adjetivos, la diferencia es, en primer lugar, que no uso nombres. Entonces, okay, es como decir de ella, de él, mío, tuyo, tu libro. Entonces, eso es lo primero. Que digo de ella, pero no sé, o sea, ya está implícito de quién estoy hablando. No menciono el nombre. Uh-huh. Entonces, para eso yo voy a utilizar, quizá por eso se los puse con los sujetos. O sea, para uh-huh. I es my, ¿verdad? O sea, this is my book, por ejemplo. Entonces, mi libro, ¿verdad? Para you sería your. That is your book, tu libro, sin mencionar a la persona. Entonces, aquí quizás la parte que es un poco complicada es saber de quién estoy hablando siempre. Uh-huh. Estoy hablando de tu libro, tengo que usar your book. Pero si ya lo cambio y hablo del libro de él, sería this is his book. Y igual cuando le cambio para her, sería this is el libro de ella, ¿verdad? This is her book, de ella. Entonces la parte complicada es esa. Por ejemplo, cuando hicimos el párrafo, mucha gente se perdió en esa parte. Porque, vaya, imaginémonos de que estamos hablando de su párrafo. Que yo les pedí que hicieran su rutina, pero en tercera persona. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera el mío, sería algo así como Eric. Eric wakes up at 7 in the morning. Y luego, por ejemplo, podría ser he brushes his teeth. His porque hablo de él. Pero muchos se equivocan y dicen he brushes your teeth. Pero ahí ya está incorrecto. Está incorrecto porque si yo digo he brushes your teeth, estoy diciendo él cepilla tus dientes. Ya no son los dientes de él, sino que serían los dientes de con quien yo estoy hablando. Entonces tiene que ir unido
a de quien posee, de la persona del sujeto. Casi siempre es el mismo sujeto. Puede cambiar el sujeto, puede cambiar el quien posee, pero casi siempre tenemos que tener la lógica de que si vamos a usar her, es de ella. Si vamos a usar his, es de él. Okay. Si vamos a usar their, es de ellos. Si vamos a usar our, es nuestro. We. Ajá, we. Y it's, que es de singular de un objeto o cosa. Quizá lo único que hay que hacer así es aprendérselos en primer lugar y luego tratar de utilizarlos. Ese veo que lleva una S. Ese siempre va en posesivo, se escribe con la S. It's. Ajá. Sí, ese lleva la S siempre y no lleva el apóstrofe, ¿verdad? Ajá, es que me fijé que no llevaba el apóstrofe, pero no sabía por qué no llevaba el apóstrofe. Porque es posesivo. Si yo le pongo el apóstrofe, ya es el verbo to be. Uh-huh. Imagínese un cambio tan chiquito. It is. Uh-huh. It is. Ajá. Ya cambia todo, ¿verdad? Uh-huh. Ok. No sé si le queda claro esto o quiere que practiquemos, hagamos una oración. No. No, ese sí, teacher, ahorita que ella me lo explicó así. Tenía duda en ese, que no llevaba el apóstrofe. Y quiero ver. Este sí. Y cuando le agregaban la S. Por ejemplo, el presente simple de las afirmativas y negativas. Vaya. Sería entonces afirmativo. En la, en la parte afirmativa. Vale, recordemos que esto no tiene nada que ver con el verbo to be, es lo primero, ¿verdad? A ese es separado. Entonces, cuando yo estoy hablando en presente simple, en afirmativo, yo voy a cambiar el verbo, es la forma de conjugar el verbo. Entonces, siempre, cualquier verbo que utilice, pero en terceras personas, he, she, el verbo siempre, siempre, siempre cambia en afirmativo. ¿Cómo va a cambiar el verbo? ¿Le agrego S o le agrego ES? Por ejemplo, vamos a ir cambiando unas para que vean cómo va. Yo digo, por ejemplo, they do. Ya en afirmativo, en tercera persona sería she does. Ya no sería do, sino does. ¿Por qué? Porque se cambia solo cuando vamos a usar he, she, it. Siempre que sea ese sujeto, va a cambiar el verbo en afirmativo. Otro ejemplo. Solo en tercera persona. Solo tercera persona. Solo he, she, it. It. El, por eso es bien importante ver el sujeto. ¿Quién? ¿Quién hace la acción? O sea, si yo vengo y digo she, ya sé yo que el verbo va a cambiar. En cambio, si yo digo you, no cambia. Vamos a hacer un par de oraciones más. You go to the park. Si yo le cambio eso a he, sería he goes to the park. Ahí a goes le agrego la S. Ahí lleva ES. Los verbos, le voy a dar esa regla. Los verbos que terminan en SS. Los que terminan en SS. Dos S's, ajá. SS. Los que terminan en SH. Los que terminan en CH. Los que terminan en X. Y los que terminan en O, a esos les voy a agregar S. A todos los demás les agrego solo S. Por ejemplo, watch sería watches. Wash sería washes. Do sería does. Fix sería fixes. Y así. Entonces, y el resto de verbos solo S, ¿verdad? Por ejemplo, she drives con S. Y cooks con S. Ajá. Y había una, otras también que era del, de la Y. Cuando terminan en Y, pero si antes de la Y lleva una vocal, solo agrego S. Por ejemplo, play. She plays. Pero si el verbo termina en Y y antes de la Y lleva una consonante. Consonante. Ajá. Ahí quito la Y, la borro y le agrego IES. El verbo más común en eso sería study, que sería she studies, pero con IES.
Ahora, esa sería la parte afirmativa. Cuando era negativa, siempre con he, she, todas las que van a cambiar siempre van a ser he, she. La diferencia en negativa, si en preguntas, es que el verbo no cambia, sino que cambia el auxiliar. El auxiliar. Ajá. Es el que va al principio, ¿va? En las preguntas sí, pero no siempre va al principio. Por ejemplo, she doesn't go to the park. Ahí no va al principio. Sería she doesn't go to the park. O he doesn't play the guitar. ¿Verdad? Si fuera otra persona, no cambia el auxiliar tampoco. Sería they don't study English. ¿Verdad? Sería don't. I don't like football, por ejemplo. Igual en la pregunta. Si fuera el nombre, por ejemplo, Carlos. Como hablamos de él, sería doesn't, ¿verdad? Carlos doesn't go to the park. Entonces, Carlos simplemente tiene que, cuando oiga un nombre, pensar, ¿verdad? Es él, es ella, son ellos. Y ahí usted, cuando diga ellos, entonces no cambia. Es tú. Esa es la clave del éxito ahí. Okay. Very good. Okay. ¿Tiene más preguntas? Tengo tiempo todavía. Sí, démosle. Sí. No, espérame, es que estoy revisando. Okay. Otra cosa que no vi de dónde salió fue el has. Creo que estaba el have y el has. El has es la tercera persona de have. O sea que ese es un verbo irregular en cuanto a la tercera persona. Lo único que va a pasar es que cuando usted habla con he, she, it, en lugar de have, va a usar has. Nada más. ¿Solo en tercera persona? Sí, solo con he, she, it. Sí. Y ahora lo de las horas, pero como eso lo vamos a ver más adelante, va. Lo de números. Sí, los números esta semana lo vamos a ver y ahí vamos a empezar a ver otro par de cosas. Vaya, piche. Ok. Ok, sí, igual. Es que ahí no oye cómo decir el número. No sé si. Sí, pero lo vamos a ver. Don't worry. Bueno. Ahora, más adelante igual cuando no hay esta es 101, le toca una vez por sesión, digamos una vez a usted, digamos en estas clases, pero a veces la persona a la que le toca no está o ya no se conecta o algo por eso. Entonces yo siempre pregunto, vaya, no vino la persona, hay alguien que quiera, ¿verdad? El 101. Puedo volver yo a ingresar. Así es, usted dice, ahí el primero que diga, ¿verdad? Si el primero, okay. Ahí estamos, ¿ok? Ok, teacher. Ok, entonces, see you tomorrow, have a good night, and rest very well. Okay, good night, teacher. Good night, bye-bye. Bye.